Es cuarto abajo, ¿no? Yo me llamo Lourdes Salvatierra Quispe. Mi padre Hipólito fue músico y pionero de la cerería, ¿no? Del arte en cera. Me dedico, ¿no?, a realizar las elaboraciones de las procesiones a base de cera. Y el que me apoya, me ayuda, es mi hijo, que es Miguel Alexander Arriarán Salvatierra. Miguel Salvatierra, de la cerería Salvatierra. Por eso lo pusimos Cerería Salvatierra, o sea, en honor a mi papá. Bueno, no, Dios nos premió para poder elaborar las andas de Jesús de Nazareno. Y la Pascua de Resurrección. Bueno, acá hasta lo que estamos haciendo es el armado de la anda de Pascua de Resurrección. Cada día un estamento de la vida social prepara, celebra la fe. En una hermosa manifestación que recoge la cosmovisión andina, adornado con las ceras, que son obras de la artesanía yacuchana, la flora, la fauna, ahí están los frutos de nuestra tierra, sus aves, reconociendo la gloria de ese Jesús que ha vencido el pecado y la muerte. La Pascua es la garantía de que todo lo que ha enseñado Jesús es verdad. La Semana Santa es compartir ese amor que nos da Jesús y ser misericordioso, estar muy cerca del que está pasando dificultades. Mujer ayacuchana es fuerte en su fe para ofrecerle con su plegaria, con su vela. Para ellas esa luz continúa su oración, pereniza su piedad. En esta vida de fe, ciertamente las personas mayores, cuánto nos entusiasma. Me encuentro entre los pueblos y también en la ciudad, como a la antigua, primero besan el anillo y después piden la comunión. Bendícenos, papá, voy a tocar. ¿Cómo haces también? Sí, papá. Tenemos que cuidar de las mamachas, esas mujeres que nos han dado la vida, que nos han alimentado en la fe. ¿Y cómo buscan a Dios en el hablar quechua? ¿Cómo enseñan a sus hijos las oraciones, los cantos? Suma, 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 ancha suma mi canqui. Pues también se sostienen, ¿no?, en su fe, y la fe es la que les fortalece, las levanta, y en ellas también pues hay luz, esperanza, hay mucha fe. En el nombre de mi Padre, Espíritu Santo, necesitamos, por favor, varones. 400 varones quieren esto. Por favor.
Morones, que pesa un aproximado de 4 toneladas y media. Ya con todo el armazón, todos los sirios ya, ¿no? Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Esta piedad popular, esta primera evangelización, pues marcó las tradiciones, el ambiente en esta sociedad, pero que también tenemos que agradecer. Esta gente sencilla que a través de una imagen, una peregrinación, va creciendo en el conocimiento de Jesús para su santidad personal y para la vida de su hogar, de la sociedad. Soy de la región Chanca, que comprende 4 departamentos. Es Ayacucho, donde estamos actualmente, Huancavelica, Apurímac y una parte del norte de Arequipa. Esta región de Ayacucho es una zona bastante importante porque es una zona donde ha surgido una cultura muy fuerte antes que la cultura inca. Se llama Huari. Que es exactamente previa a la cultura inca.
La cultura inca ha ido desarrollándose en ese tiempo, luego somete a la cultura huari, que había desarrollado pues, ya toda la planificación urbanística, por ejemplo, en cerámica, en tejido, pero fundamentalmente en la arquitectura a base de piedras. Entonces todo eso probablemente luego se recrearía en la cultura inca, en Cusco. Todas esas expresiones que nosotros vemos, de hecho como raíz, está aquí en Ayacucho, en Huari. Al mismo tiempo, también la cultura huari, como imperio que había comenzado a desarrollarse, de hecho, al someter a todos los pueblos vecinos, incluido esta zona, la cultura huari, pues el quechua adquiere como idioma un estatus bastante importante. Era el idioma del imperio. De modo que desde entonces todas las culturas alrededor de Cusco pues hablamos el quechua. Y también estas culturas que habían sido sometidas habían tenido tradiciones para cultos más sagrados y habían mantenido pues sus propios rituales. Los incas al parecer habían respetado todo esto, pero al ser sometidos pues comenzaron a cambiar, ¿no?, algunas letras, quizás algunos contenidos. Más adelante, ya cuando llegan los españoles, con la conquista cae el imperio inca. Entonces, con los primeros misioneros que llegan, comienzan a aprender, ¿no?, el quechua. San Juan de la Frontera de Huamanga constituyó desde su fundación, en 1539, un punto intermedio entre Lima y el Cusco. Huamanga, de hecho, se funda porque es un lugar equidistante entre Lima y Cusco. Y esta es una zona de descanso, pero también había sido importante por la cultura huari, en fin. Huamanga significa, originariamente, viene de la palabra huamán. Huamán es un ave sagrado, desde los incas, desde los huaris. Huamanga, algo así sería como que esto es huamán. Sobre Ayacucho. Sobre este nombre hay muchas discusiones. Varios de los investigadores señalan que Ayacucho significa rincón de los muertos, así literalmente, ¿no? Pero Aya ciertamente es muerto, pero también hace referencia al alma. Cucho es el rincón, pero también es un espacio. Normalmente cuando alguien muere no decimos Aya, sino Huaño. Si fuera Rincón de los Muertos, tendría que ser Huañoicucho. Pero si hace referencia al Aya, haría referencia más bien al alma. Y algunos han comenzado a decir, y creo que me parece más acertado, que Ayacucho significaría algo así que el espacio del alma o la morada del alma. Ayacucho, con densa población indígena, atrajo muy temprano a diversas órdenes religiosas e impulsó la construcción de varias iglesias. Desde Cusco, a través de misiones itinerantes, los jesuitas llegaron a Ayacucho. Iglesia y Colegio de la Compañía, Ayacucho, Huamanga. En 1605, la compañía se establece con colegio e iglesia. Huamanga llegó a erigirse como sede episcopal a partir de 1609. Cuando llegaron los padres jesuitas, establecieron aquí un gran colegio para los nativos. Por supuesto, la iglesia de la compañía. La iglesia de la compañía de una sola nave estrecha, dispuesta en cruz latina con brazos extensos. A mediados del siglo XVII se inicia una lenta reconversión del templo. En 1645 fue contratado el alarife arequipeño Juan Ochoa Cárdenas y al año siguiente llega el hermano Nicolás Villanueva, maestro cantero, quien participó en las obras hasta 1649, cuando se dieron por terminadas. Fue durante ese periodo cuando se transformó la planta hasta desaparecer el crucero y se añadieron los cubos de las torres. En
En la década de 1690, los bienes legados por el padre Francisco de la Maza, criollo huamanguino, facilitaron la terminación del colegio y del templo. En el interior de la iglesia, el retablo mayor fue ensamblado entre 1703 y 1705 por el maestro limeño José de Alvarado. De estilo churrigueresco, su hornacina principal alberga a la Virgen de Cocharcas. San Ignacio y otros santos de la compañía aparecen en otros nichos con el remate del monograma de Jesús sostenido por ángeles. Los confesionarios originales de madera de esta iglesia se encuentran en la Catedral de Ayacucho. Podrían ser obra del círculo de ensambladores que trabajó en el altar mayor junto con el maestro Alvarado. Los cuatro confesionarios con las imágenes de los primeros santos de la compañía están en la catedral. Es una obra barroca, muy cómoda, porque hasta hoy día yo soy el penitenciario en uno de esos confesionarios. Debemos mencionar una pintura, la Sagrada Familia o Doble Trinidad. Es obra tardía del hermano Bernardo Vitti, realizada después de 1600, como señalan los historiadores José de Mesa y Teresa Gisbert. Figuras de la Virgen y de San José recuerdan a obras que Vitti pintó en Chuquisaca. No es seguro que Vitti trabajara en Huamanga, pero con toda probabilidad ejecutó esa tela para la primera iglesia. Mucho del arte del templo de la compañía no sabemos qué pasó, aunque no hace mucho alguien en Lima, por mano de un confesor, me ha hecho llegar un hermoso cuadro de San Francisco Javier mirando la China. Sobre el muro de pies o fachada fueron labradas 9 hileras de relieves florales planos que prestan a la fachada un aire arcaico. A la derecha del templo está la antigua capilla de indios bajo la advocación de la Virgen de Loreto. Y al lado una capilla en honor a la Virgen de Loreto, porque ellos fueron los guardianes del santuario de Nuestra Señora de Loreto. Una capilla anexa se abre a la derecha del atrio, donde actualmente funciona una escuela de música. Su portada tiene una ornamentación particular, el monograma de María sostenido por la figura de un elefante, que simboliza la castidad y la templanza. En la fachada, la entrada al templo contiene el escudo real de España, colocado después de la expulsión de los jesuitas. Con la expulsión, el templo y el colegio mayor lo recibió el arzobispado. En el atrio vemos a la izquierda la entrada a la antigua casa profesa, actual arzobispado, con el anagrama IHS. Patio primero, muy valorado por los arquitectos, por la armonía, por el arte que encierra. El antiguo colegio de los jesuitas mantiene el claustro principal. Se compone de una sencilla arquería en planta baja, un patio con fuente y en el piso alto partes con balustrada de madera. Viendo los claustros y al fondo lo que es el comedor. Atrás, en el patio más antiguo, estaba el refectorio o comedor del colegio. Alusivas a la compañía, funciona hoy día el archivo arzobispal. Actualmente es el archivo arzobispal de Ayacucho y conserva parte de la biblioteca del colegio de la Compañía de Jesús, donde se puede observar sus paredes ornamentadas. Con la leyenda Ad Majorem Gloriam Dei, a la mayor gloria de Dios.
y en la pared una pintura de la Última Cena. Podemos ver manuscrito en los libros de la Librería de la Compañía de Jesús de Huamanga y un sello con el IHS. Luego de la expulsión, en 1767, es convertido en seminario diocesano San Cristóbal. Y al lado, el Centro Cultural San Cristóbal, que después de la expulsión de los jesuitas, fue el seminario. Costumbres muy antiguas, la tabla de Sargua, un pueblo en la provincia de Víctor Fajardo, donde el papá o el padrino le entrega al hijo, al ahijado, una tabla, yo le llevé al Papa Francisco y le gustó mucho, donde le recuerda lo que tiene que ser el hogar de la oración, de la amistad, del perdón, del trabajo, y lo ponen en la puerta para recordarse cuando salen que hay que hacer vida de hogar. Y la otra costumbre que también es muy bonita, al coronar tu casa, siempre la experiencia del techo es muy humana. Ya hemos concluido una buena parte del proyecto de la casa. Entonces arriba ponen o una imagen religiosa o una fachada del templo o unos ángeles, como expresar la gratitud a Dios. Y por eso piden la bendición de la casa. Fui algunas veces invitado justamente por las mamitas o las mamás. La costumbre que tienen aquí, pues, es cuando se termina de techar una casa, que consiste en hacer una oración, bendición de la casa. Y en la parte superior de las casas suelen poner una cerámica. Y esa cerámica es la imagen de una iglesia. Algunos ponen una cruz y celebran también con comida. Pues a este acto se le llama Safa Casa. Junta dos miradas, ¿no? La cultural andina, pero también la religiosa que hemos heredado, ¿no?, de la evangelización europea llegada aquí a estas tierras, ¿no? Entonces, y celebra, ¿no?, la familia y los vecinos. En Quinua, distrito de Quinua, Hay un centro poblado ahí, pues se le conoce como un barrio artesanal. Ahí también hay, pues, casas, talleres, y que ahí elaboran estas cerámicas, estas pequeñas capillas que la trabajan las familias, ¿no? No solo esto, sino mucha más cerámica también, ¿no?, de la vida religiosa, cultural, social de la región Ayacucho, ¿no? Y luego aquí en Ayacucho mismo, en la ciudad también, hay un barrio artesanal que se llama Santa Ana también. Estamos en Santa Ana, José de la Cruz, Arango. La familia de mi mamá es huamán y bueno, cuando contrajo matrimonio con mi papá formaron la familia de la Cruz Huamán. Y mi papá es artesano desde el momento que se casó con mi mamá, porque mis abuelos ya eran artesanos. Me sabía era artesano,
así frazadas en telas. Entonces él me ha enseñado. Mi hijo teñe los colores. Solamente nos encargamos de preparar los materiales del teñido, de hacer los lavados, preparar en rollitos para que puedan tejer en el telar. Solamente los varones tejían. Esta que pasa se llama urdiembre y esta es de algodón. Entonces, pero la lana, el tejido es de lana de oveja. Los tintes que se utilizan mayormente son naturales. Cochinilla, eucalipto, nogal y otras hierbas que silvestres. Lento nomás como un modo de distraer algo a sed, hago. Ya no eres como joven. Tengo 95 años. Mi papá sigue tejiendo hasta la fecha y es un orgullo para nosotros que continúa tejiendo a su edad, ¿no? Porque no encuentro árbol frondoso, entre tunales lloro mis penas. Paj, papanquichica, pacha, humillampi. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Y concédenos que la celebración de estas fiestas de Pascua encienda en cada uno de nosotros deseos santos y que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Es la luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Es la luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Ya, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo admira? Mira. Esta Semana Santa nos invita a reconocer a este Jesús que dio su vida por nosotros. En el Evangelio nos dice que fueron las mujeres las primeras en ir. Y les dice, buscan a Jesús el Nazareno al que crucificaron. Oh,
Pascual que hoy celebramos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y que viva Cristo resucitado. Trujillo. Trujillo era la ciudad hegemónica, aquella que heredó el poder macroregional en las Huacas de Moche y que luego se consolidó con Chanchán, y cuando Almagro viene por estas zonas se da cuenta que realmente era importante fundar la ciudad encargada por Pizarro en un valle como este, en donde se veía que el poder geopolítico estaba todavía fuerte y que era fácil de utilizar para las nuevas estrategias de la invasión hispano. Lo más importante que se conserva acá, pues, son las ruinas de una gran civilización llamada Chimú, Chimo o Chimor. Esta civilización construyó lo que actualmente se denomina la ciudad de barro más grande del mundo antiguo. Y la ciudad se llama Chanchán. Aquí es otra lengua, se hablaba. Aquí se hablaba la lengua quiñam. El quiñán, que es una lengua que se pierde. Ya en el siglo XVII ya no hay quiñán hablantes. El quiñán es la lengua de los chimús. Eso en realidad comprende lo que nosotros conocemos como Chanchán, que en lengua costeña del norte, o lengua mochica, proviene de una palabra muy complicada para pronunciar. Es X-L-L-A-N-G, Xiliang. ¿Qué significa Xiliang en la lengua mochica? Significa sol. Y duplico la palabra sol, sol significa mucho sol. Mientras que el mochica es la lengua de los lambayeque, que es otra cultura, una cultura, bueno, que se prolonga, son conquistados por los chimú, pero su lengua, pues, sobrevivió, ¿no? Otro de los puntos importantes que nos referimos en Trujillo puede ser el solar o la casa de uno de los fundadores de la ciudad de Trujillo, que queda muy cerca de la Plaza de Armas, al frente de la catedral nuestra. Se llamó García Holguín, que llegó a tener unos puestos políticos importantes en la región y en la ciudad. El señor Holguín es muy importante en este sentido, porque él estuvo al lado de Hernán Cortés durante la conquista de México. Luego vino acá a Trujillo y estuvo con Pizarro. Y bueno, después de fundar la vida de Trujillo, él prefirió estar en esta solariega ciudad. Eso es, digamos, uno de los elementos que nosotros estamos muy orgullosos de tener, aparte de las casonas típicas de Trujillo y las iglesias, y una de las cuales la Iglesia de los Jesuitas tiene, pues, un historial muy interesante, muy importante. Su establecimiento más importante en esa región fue el Colegio del Salvador de Trujillo y su Iglesia de la Compañía. Mi nombre es Juan Castañeda Murga, soy docente de la Universidad Nacional de Trujillo y estamos aquí en la Iglesia de la Compañía de Jesús. Thank you.
primer intento de entrada de los jesuitas aquí al obispado de Trujillo fue en 1617. Ese año el virrey príncipe de Esquilache asignó la doctrina de Lambayeque. Pero resulta que esta era la doctrina más rica del obispado de Trujillo, ¿no? Por lo cual motivó pues, la oposición del obispo, ¿no? O sea, de Francisco Cabrera. Bueno, él era un dominico, ¿no? Entonces él abiertamente se opone, hubo un cruce de cartas muy fuertes, ¿no? Entre el obispo y el provincial. La posesión de la doctrina pues ya iba en marcha, es más, ¿no? El virrey le da de plazo a los jesuitas para que aprendan la lengua, ¿no? La lengua nativa, la lengua mochica. El provincial encargó al padre Luis Teruel que redacte un arte de la lengua, es decir, un manual de aprendizaje, ¿no? Con la gramática, ¿no? Y vocabulario, ¿no? Aparece en la documentación, ¿no? Que él está escribiendo un arte de la lengua mochica. La lengua llamada mochica, esto es muy emblemática, tiene un carácter fuerte, muy especial. Y bueno, hay apellidos, hay nombres de pueblos, de ríos, de valles, de ciudades, inclusive, que proceden de la lengua mochica. Y en el entretanto, en 1619 ocurre un terremoto, ¿no? El terremoto de San Valentín, porque ocurrió el 14 de febrero. La ciudad quedó en ruinas y esto le sirve al obispo de pretexto para mover la sede del obispado desde Trujillo a Lambayeque. Lo cual no contó con la anuencia de todo el cabildo catedralicio, y el obispo lo hace, ¿no? A los pocos días del terremoto, él se está mudando a Lambayeque. El virrey le escribe, tiene que volverse rápido a Trujillo. Los jesuitas también escribieron, quejándose al obispo por esta medida. Los curacas de Lambayeque hacen una carta pidiendo la entrada de los jesuitas. El obispo responde drásticamente, incluso ordena que trasquilen a uno de ellos. Pero a los pocos días, el obispo muere. Cabildo, retornar a Trujillo. La llegada del nuevo mitrado ocurrió recién el 22 de marzo de 1622, que era el obispo Carlos Marcelo Corne. Uno de los que ayudó a hacer precisamente este templo fue Carlos Marcelo Corne, el quinto obispo de Trujillo y además trujillano en nacimiento. Iglesia y Colegio de la Compañía, Trujillo. Resulta que Corne, nacido, era un criollo, nacido aquí en Trujillo, pero se había formado con los jesuitas en el Colegio de San Martín, ¿no? Entonces, él sí manifestó interés en que los jesuitas se instalen aquí en Trujillo. Entonces, este solar, aquí en la esquina de la Plaza de Armas, era la casa del obispo, la casa personal, digamos, no el palacio arzobispal, ¿no? Entonces, les da su casa y luego adquirieron las propiedades adyacentes. Al año siguiente, en 1623, empezaron las donaciones. Y claro, el vecino que se destaca es don Juan de Avendaño y Gamboa, un vizcaíno, ¿no? Entonces él les da la estancia de Yagón para el sustento del colegio. Luego el obispo Marcelo Corne también, él compra
de su peculio la hacienda de Gazñape en el Valle de Chicama y le dona a la Compañía de Jesús, ¿no? para que sirva para la manutención del colegio, dice en la escritura. El obispo Marcelo Corne tenía interés en la fundación de un seminario, pero para ello quiere que primero se funde un colegio, copiando el modelo del obispo Larraya en el Cusco, es decir, que los seminaristas, ¿no?, se formen primero en el colegio jesuita, ¿no? Pero el colegio abre sus puertas recién en 1627. Los seminaristas venían todos los días a esta casa a recibir clases. Esa es el modelo que utiliza el obispo Marcelo Corne. El seminario estaba ubicado en otra calle, en la calle Gamarra, que bueno, en esa época se le conocía como la calle del seminario, que se llama ahora Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, pero es propiedad de la iglesia. Bueno, por la fundación del seminario y del Colegio del Salvador, que era el colegio jesuita, Trujillo se convierte en el centro cultural del norte de la Audiencia de Lima. Acá venían a estudiar jóvenes de Piura, de Chachapoyas, de Cajamarca, de Moyobamba, de Saña, venían a educarse aquí en este colegio, el Colegio El Salvador. Reina de todas las flores. Del antiguo colegio permanece el claustro principal, íntegramente restaurado en años recientes. Se trata del antiguo patio de estudios o patio de los operarios, de acuerdo con la denominación del plano elaborado durante el gobierno eclesiástico del obispo Martínez Compañón. Soy Ricardo Morales Gamarra, estamos en la iglesia La Compañía de Jesús, quienes hemos tenido la suerte de leer los documentos que deja el obispo Martínez Compañón. Entonces ahí se ve lo importante que es esta iglesia. La presencia de los jesuitas en el norte de Perú solo se da en Trujillo y en esta iglesia. Y puedo decir que esta iglesia está considerada por los especialistas como el arquetipo de la arquitectura religiosa de Trujillo. Y si estamos hablando de ello, por ende de todo el norte del Perú. Entonces, esta iglesia, por ejemplo, es muy importante cuando trabajamos la construcción de la Catedral de Trujillo. Han habido muchas polémicas respecto al autor, al arquitecto. Finalmente encontramos el documento de fábrica y sabemos que es Francisco de Soto Ríos, un arquitecto no muy conocido por estas zonas, pero sí estaba haciendo en ese momento la cúpula de la iglesia de Catacaos, que es un pueblo muy importante cerca a Piura, muy al norte del Perú. Entonces es interesante cuando uno lee el documento, el obispo con su cabildo eclesiástico le indica, le da instrucciones precisas. Le dicen a Soto Ríos que tiene que hacer una cúpula más hermosa que la cúpula de los jesuitas. Copia o réplica se va convirtiendo ya en una pauta, en un modelo arquitectónico. La construcción de la iglesia empieza en 1631. Se está ubicando como un templo antes del actual edificio de la Catedral de Trujillo. Se contrata a un alarife portugués, Alonso de las Nieves. Otro aspecto singular en este arquetipo de la arquitectura religiosa es la presencia de un arquitecto portugués como Alonso de las Nieves, quien hace muchas obras en su tiempo. Empieza a edificar, ¿no? Es el que hace la fachada que vemos, ¿no? Y estas cuatro pechinas que nosotros vemos aquí en la iglesia también marcan una pauta. No hay iglesia en Trujillo que no tenga las pechinas decoradas con los evangelistas. Entonces, estos evangelistas para nosotros tienen un valor importantísimo porque marcan una manera, no voy a decir estilo, sino simplemente seguir una huella de lo que hace don Diego de la Puente, que es el maestro jesuita que pinta estos cuatro evangelistas. Lo que vemos nosotros aquí en esta pintura de don Diego de la Puente, como todos los jesuitas, como Bernardo Vitti, que es el más importante, es una expresión del barroco en donde los movimientos, los paños, los drapeados son realmente bastante enérgicos. Hay que entender que el barroco en Trujillo en el siglo XVII es un barroco muy clásico, cauteloso en su expresión. Estudiar el periodo barroco en Europa
necesariamente nos impone estudiar lo que sucede en América. Estoy especializada en danza barroca. Fijé la atención sobre lo producido en América. Todo esto se dio gracias a una invitación hecha por un director argentino de música barroca de una orquesta denominada La Chetra, que me propuso investigar y trabajar sobre las danzas del Códice Martínez Compañón, que es un códice del virreinato del Perú del siglo XVIII. Necesitaba sin duda meterme en ese mundo cultural, en ese mundo social, en ese mundo coreútico para alcanzar a hacer un trabajo de reconstrucción. Y para eso tuve que estudiar mucho, porque los que estamos trabajando en barroco necesitamos tener una mirada muy cuidada sobre los repertorios que estamos ejecutando. Es el toro con alas o el toro alado. Está San Lucas con su cuaderno, con la pluma, y en el árbol está colgando un retrato de la Virgen. San Lucas es el patrón de los pintores. Entonces, según la tradición bíblica, él fue quien pintó a la Virgen. Mateo también en su actividad de evangelista, registrando toda esta historia sacra de Jesús. Y lo interesante ahí, para quienes no recuerdan mucho el arte virreinal, es el ícono de San Mateo es el hombre, no es el ángel. Lo que aparece ahí es un ángel, pero en realidad es un hombre con alas. San Juan Evangelista con el águila de Patmos, y en la parte superior sobre su hombro izquierda la Virgen del Quinto Sello, la Virgen Apocalíptica. San Marcos es otro de los evangelistas con su ícono o atributo iconográfico, que es el león alado. Es una representación más seria, en donde el rostro está demostrando cierto carácter. Pienso que debe ser el carácter del pintor. Soy Teresita Campana, soy bailarina, docente, coreógrafa. Tras la expulsión de los jesuitas, todos sus bienes pasaron a una junta de temporalidades, y en 1785 la junta se le entrega este colegio al obispo Martínez Compañón. Obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón nació un 6 de enero de 1737 en la villa de Cabredo, Navarra, siendo rey de España Carlos III. En 1759 adquiere el grado de licenciado en Derecho Canónico en la Universidad de Oñate, y dos años más tarde asume el cargo de rector en esa casa de estudios. Su relación con el Perú se inicia en 1768, cuando llega al puerto del Callao con el cargo de cantre de la Catedral de Lima. Luego de una estancia de 11 años en Lima, en 1779, viaja a Trujillo ya en calidad de obispo. El obispo Martínez Compañón destinó el local jesuita a seminario diocesano y actualmente es sede de la Universidad Nacional de Trujillo, fundada en 1824. Lo que hace el obispo es los ornamentos, pues, ¿no? Casullas, dalmáticas, copones, se envían a parroquias pobres. Así como se empieza a desmantelar los retablos, ¿no? Hoy el retablo de San Ignacio de Loyola, ¿no?, lo podemos ver en la iglesia de la Merced. Una labor realmente interesante. Hizo un viaje a todas las provincias. Bueno, él pensó
de que tenía que tener un informe a la corona española sobre su obispado. Recorrió toda la diócesis en el tiempo que llevó su visita pastoral desde junio de 1782 a agosto de 1785. Y en ese proceso llevó a un grupo de pintores, de dibujantes, podríamos decir con buena propiedad de etnógrafos, porque llevó músicos, llevó arquitectos, personas que podían hacer un levantamiento de lo que van encontrando. Se ven los bailes, la moda, la arquitectura, los instrumentos musicales. Es decir, es una información visual importantísima. Planos de ciudades, como Trujillo, por ejemplo, han hecho levantamientos de edificios importantes, como esta iglesia. El plano de esta iglesia con el colegio jesuita está en la lámina de Martínez Compañón, la biblioteca del Colegio Jesuita, que está totalmente inventariada. Es un documento que lo tenemos registrado en el Archivo Regional de Historia. Es la primera persona que hizo un documento sobre la música popular, sobre todo del Obispado de Trujillo. Eso es importantísimo, nadie lo tiene tampoco. Si nos detenemos en la música, el obispo tenía formación musical desde sus 20 años y dictó clases como canto gregoriano a sus seminaristas. Este Códice Trujillo contiene 36 ilustraciones de danzas populares y 18 láminas con las partituras de 20 piezas de música popular. Esta información es de gran importancia para la historia de la música latinoamericana, ya que música que no se escribía y solo se transmitía por tradición oral quedaron manuscritas en partituras. De estas piezas musicales hay una muy relevante, que es la tonada del Chimo. Ellos le llamaban tonadas, pero entre ellas lo importantísimo es que hay una que se llama la tonada del Chimo. Una tonada del Chimo que está cantada en la antigua lengua mochica o moche. Fue una población que fue en cierto momento dominada por la cultura chimú y luego por los incas. En este caso aparece textualmente a través de una transcripción fonética de la lengua moche, pero fíjense que también es importante pensar en este encuentro, porque en algún momento de la misma tonada se habla de Jesucristo. Toda mi tesis de investigación tiene que ver con la idea de la identidad y de los encuentros entre estas tres identidades: el mundo de lo europeo, el mundo local, lo nativo, y el elemento negro propio del hombre esclavizado. En este códice hay distintas identidades que nos van diciendo justamente las letras de qué está hablando cuando estamos bailando las cachuas y tonadas. Desde el momento en el cual el obispo emprende su viaje en el año 82, el ajusticiamiento sufrido por Túpac Amaru. Y esto significó en el mundo y en la ideología del habitante del Virreinato del Perú como una pérdida de la utopía, o sea, la imposibilidad de una reconstrucción del antiguo imperio incaico. Hay dos tonadas justamente que nos están hablando, son las tonadas de Cajamarca, en relación a lo que significaba la presencia del Inca. La cachua también es una danza precolonial y es una forma también de compás binario. Hay cachos que hablan de la natividad de Cristo, de la celebración al nacimiento de Cristo nuestro Señor. Sí.
quechuas, una llamada quechua a dúo y a cuatro y la otra a voz y abajo, que van a hablar del momento de la natividad. Tercera cachua, cachua serranita, que habla de la celebración de la Virgen. Por lo tanto, este mundo religioso también es un mundo al ser tenido en cuenta, porque nos estará hablando de un determinado tipo de celebración que se hace en un contexto específico. Compañón tiene un carácter popular y anónimo. No tiene, digamos, ninguna identidad en especial que nos dé cuenta sobre alguien que dejó determinadas las danzas. Hay explícitamente una tonada llamada tonada del Congo. Muestra a través de su letra toda una evocación de la tierra africana. En vez de estar hecha desde un punto de vista de nostalgia angustiante, no obstante, tiene un ritmo muy dinámico que habla, hasta diría, de una celebración de los ancestros. Hay una nostalgia por la tierra perdida, pero sin embargo hay un ritmo muy vivaz y muy dinámico que hace sí que hoy lo podamos pensar en relación a los festejos que son parte de la comunidad afroperuana y que son, insisto, dislocamiento del cuerpo con una energía exacerbada y muy afín a otras danzas que, de origen africano, que están en América del Sur. ¡Ay! La obra de Martínez Compañón, o el Códex Trujillo del Perú, como también se le conoce, constituye una de las obras gráficas más importantes del siglo XVIII. La información recopilada en estos 3 años pasa por temas como la arqueología, antropología, pedagogía, folclore, geografía, demografía y urbanística, además de las ciencias naturales y las lenguas. Deja un legado de 43 voces castellanas con sus equivalentes en 8 lenguas nativas. Esta incansable labor está comprendida en 9 tomos que reúnen más de 1.400 acuarelas, realizadas por autores anónimos seleccionados por el obispo. Actualmente estos volúmenes están en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y posteriormente se publicaría en el libro Trujillo del Perú. Martínez Compañón, muy a su pesar, abandona Trujillo en 1791 para asentarse en Santa Fe de Bogotá como nuevo arzobispo, quedándose allí hasta su muerte en agosto de 1797.
arzobispo Salvador Piñeiro, y especialmente en estos días que llamamos santos, 11 días que vivimos el misterio de la cruz, y concluye con la gran fiesta de la Pascua. Esa fiesta no tiene mayordomo, ni cofradía, ni hermandades. Ahí es el pueblo, el primero que llega a codazos, entra bajo las andas para proclamar su fe. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por favor, deje el sitio. ¡Viva Pascua de Resurrección! ¡Viva Pascua de Resurrección! Solemnidad pascual que hoy celebramos en nuestros corazones. ¡Viva el Señor de la Pascua! ¡Ayacucho! ¡En Semana Santa! Parientita, no rehuses el mandarme, que
te pretendo servir. No rehuses el mandarme, que te pretendo servir. Adiós, chinita, adiós, hermosa. Adiós, chinita, adiós, hermosa. Adiós, lindita, adiós, donosa. Adiós, lindita, adiós, donosa. Arande, arande, chinita. Arande, arande, señorita.